Yo cuando me retire, yo quiero retirarme en Toluca. O sea, a mí me tocó el estadio cuando estaba viejito y cuando lo remodelaron. Bueno, a corto plazo obviamente lo que quiero es jugar, ganarme un puesto en el once titular. A largo plazo, ¿cuáles son los objetivos de Alexis Vega? No, pues obviamente pues tengo muchísimos, pero poder regresar a la selección. Y como te digo, yo en Chivas pasé 5 años increíbles que me dieron muchísimo. ¿Cómo terminaste con Chivas, güey? ¿Bien o mal? Pues mira, yo voy a. Pero sí, o sea, yo después ya entraba a la cancha y me abuchaban, o sea, siempre, ya cada partido que entraba me abuchaban, entonces, pues eran cuentas fake, tú sabes que los güeyes no tienen los huevos para decírtelo de frente. Güey, hablando ahí un poquito de la indisciplina esa que hubo, ¿Hubo? ¿O por qué dices que que hubo hubo, güey? chismes, pues. Ah, ok. Era difícil despedirte de Chivas. Muy difícil, güey. La Sí. neta, sí sentí muy culero, güey. ¿Qué rollo, prueba? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este su podcast favorito. Disfrute el viaje, Otra pa. vez Otra disfruta el vez. viaje. Tus El día mamadas. de hoy, prueba, tenemos de invitado nuevamente al señor Alexis Vega. Segunda parte, pa. Segunda, 2.0. 2.0. ¿Cómo te sientes de estar aquí, pa? Bien, otra vez. Me extrañaba. La primera parte fue un éxito. Para mí es tu mejor podcast que has tenido, Sí, ¿no? deja tú que sea el mejor podcast. Ha sido el que más reproducciones tiene, el que más ha causado controversia, el que le ha gustado más a ¿Por la qué será, gente, güey? güey. ¿Por qué será, güey? Y el que ha estado ahí arriba en todo, pa. 1.2 millones de vistas. 1.2. 1.2 millones de vistas. Vamos a ver si esta parte lo supera o no. Ah, pero no vayas a. Que sea tranqui, Sí, pues. va a estar tranqui, bla, va a estar tranqui, no piensen que vamos a hablar malas cosas. Bueno, pero lo primero que te quiero preguntar es cómo te sientes de volver al Tolo, al Diablo. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, las primeras palabras ahora que estás de vuelta en tu casa? Bueno, pero pues antes que nada, pues güey, no había querido hablar con nadie, o sea, literal el club cuando recién llegué quería que hiciera entrevistas, decía que no quería hablar en ningún momento. Realmente tenía pensado hablar, pero pues no sabía qué día. Y bueno, pues ahora ves, tú vas a tener la primicia, güey, yo creo que vas Como siempre, pa, tú sabes que a. aquí estamos. No, pero pues me siento muy contento, muy feliz de poder estar acá otra vez en casa. Nunca pensé que fuera tan rápido el regreso, eso sí, no lo tenía ni en mente, pero bueno, así es el fútbol. Y bueno, mi familia y yo estamos muy emocionados, muy contentos de estar acá. Conocemos el club, conocemos la ciudad, toda nuestra familia está acá, entonces yo creo que es algo que nos va a ayudar muchísimo y bueno, estoy ansioso de que pueda tener minutos, de que pueda aportar mi granito de arena y. No ocupo ni preguntarte, pero obviamente te sientes feliz de estar acá, ¿no? Sí, totalmente. Por ahí hubo, sí hubo acercamientos de dos, tres equipos de aquí de México. De fuera también tuvimos. Pero bueno, cuando se dio la oportunidad de Toluca, Tú con todo respeto y sabías, le lo agradezco sabías. mucho a todos los clubes que estuvieron interesados en mí. Cuando sale Toluca, le dije a nuestro representante que ya tenemos el Es mismo, el el Alex mismo, bla, es el López. mismo representante de los dos. Saludos Un saludo a para la Alex. empresa Pits, que ahí Era anda el más detrás de interesado en que nosotros. hiciéramos esto. Más interesado. Y bueno, güey, pues salió Toluca y no lo pensé más. Paré todas las negociaciones con otros equipos y bueno, decidí acá porque sé que acá viví momentos muy padres, muy bonitos. Aquí me formé, aquí crecí, así que para mí era una revancha y bueno, ahora estamos acá y muy, muy felices, como te dije. Era una de tus metas el volver aquí del Toluca, Sí, o sea, yo siempre, desde desde que nos siempre. fuimos, a mi esposa le decía que yo en el lugar donde me quiero retirar es aquí en Toluca. Y bueno, te digo, no tenía tan pensado que fuera tan rápido el regreso, pero bueno, estamos acá, vamos a disfrutarlo y bueno. Sí, pero tú desde el momento en que te Ah, sí, fuiste, yo tú ya tenía pensado sabías, que, o sea, pues. yo en algún momento dije, yo cuando me retire, yo quiero retirarme en Toluca. Entonces, pues ahora no te digo que de aquí me voy a retirar porque no sé, todo puede pasar en un tiempo. Me gustaría después, tomar otro reto. Primero cumplir mis objetivos aquí. Si se da la oportunidad, otro reto. Y después terminar mi carrera aquí en Toluca, yo creo que sería lo mejor para mí. Pero primero vas a quedar campeón, ¿no? Sí, levantar la once.
A huevo. Que eso es a lo que vengo Fíjate a que trabajar. yo, pues obviamente yo nunca he estado aquí, nada, y desde que llegué, la neta, es un club pasado de Top, lanza, güey. ¿no? No, desde que llegué fue como que a la verga, pues me enamoré machín y sí me gustó bastante, güey, la neta, del principio. O sea, yo ya sabía que era un equipo grande, pues, pero nunca, no estaba tan enterado de las cosas. No lo dimensionaste. Ajá, no lo dimensionaba a esa altura, y cuando ya estás acá es como que a la verga, pues sí, es Sí. un club de los más top de todo Sí, México. muchos compañeros y personas de otros equipos siempre me preguntaban de que cómo estaba Toluca. Les platicaba, no me creía nada hasta la fecha. Les platicaba de cómo era vivir aquí, del club, de cómo tienen sus instalaciones, de cómo es una institución seria y que trabaja muy bien. El tema de los premios también, cuando hicimos el podcast, que también fue algo que siempre. Y hasta ahorita que regresé, me encontré a la contadora Rosy. Y me dice, hey, me hiciste famosa porque dijiste en el podcast y De los me llegó premios. muchísimo trabajo. Y entonces, mucha gente no cree, pero la verdad que aquí en Toluca es un club que pues, no le pide nada a nadie. Te lo da todo. Todo, pero literal todo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, he estado solo en Chivas aquí y pues, los dos equipos son top, ¿Te ha tocado entonces. estar en equipos grandes, pues? La neta. A Toluca es equipo grande, es el tercero con más campeonatos aquí en México, siempre lo he dicho, pero no le dan esa importancia, ¿sabes? Pero para mí es un club impresionante que, la verdad, muchos quisieran venir a jugar acá. Sí. Ahora, cuando venía yo con Chivas, varios compañeros ahí que estaban conmigo calentando y así me decían, ¿qué pedo, güey, con el estadio? Está súper bonito, Bueno, todo está este estadio acogedor, es de lo la más perro de afición, ¿qué México. pedo? O sea, de que, o sea, muy bien, güey. Y varios me han preguntado, hey, ¿qué pedo con Toluca? ¿Cómo está? Y yo, no, para jugar, top. O sea, es un equipo top. Y bueno, pues muchos empiezan ya a conocer por cositas ahí que les empiezas a contar. Pero ya hasta que lo viven, cuando llegan acá, se dan cuenta Sí, de que no güey. les he hecho mentiras. Oye, güey, hace rato, hace días subiste una foto con tu familia en el estadio y ponías que nos fuimos dos y volvemos cuatro, güey. Sí. ¿Cómo es volver a Toluca ya con familia, ya con tus niños y al estar de vuelta? Sí, pues fue algo muy padre porque pues yo estuve acá desde los 15 años en Toluca. Después conocí a Pau, que siempre estuvo conmigo. Después toca tomar otro camino, nos fuimos a Guadalajara. Y bueno, pues en Guadalajara formamos una familia, nacieron nuestros hijos. Y el ahora regresar acá donde todo empezó, pero ya con mi bebé, yo creo que es algo muy padre. De hecho, cuando estábamos en Guadalajara, de repente cuando teníamos días libres veníamos a ver a la familia porque te ibas acá en Toluca. Y bueno, a mis hijos el clima les encanta muchísimo, Les gusta el frío. les gusta el frío. Y pues aparte tienen aquí a todos los primos y todo, entonces les gusta mucho venir. Y bueno, después de la presentación, de ver que había regresado a Toluca, el equipo que me dio la oportunidad de cumplir mi sueño. Mis hijos, les empecé a hablar mucho a mi hija porque es la que más entiendo ahorita de que íbamos a cambiar de equipo y me decía, ¿qué equipo? ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? Y le digo, al Toluca, al Toluca. Y le enseñaba fotos de cómo festejábamos con los Con las cuernos así. cuerdas, ajá. Y mi hija, de que ya sabíamos. Y cuando llegamos, le decía a mi papá, pregúntale a qué equipo llegamos. Y a mi papá le Sí. preguntaba, a mi suegra, a mi suegro, a mi mamá le preguntaba, ¿a qué equipo llegamos? Y mi hija le decía, a los diablos, o al Toluca, y sacaba la lengua así. Es algo que a mí me movió mucho y bueno, ahora quiero disfrutarlo mucho, ser feliz aquí con mi familia y como te digo, cumplir los objetivos, que eso es a lo que venimos. Y hablando de tu familia, güey, ¿cómo tomó el hecho del cambio de equipo, el hecho de que se iban a venir a vivir a otra ciudad, que obviamente ya conocen, pues, pero es siempre un cambio, Sí. es complicado, es difícil? Y también tu familia, la de aquí de Toluca, pues, ¿cómo lo tomó y qué fue lo primero que te dijeron al momento de enterarse de la noticia? Bueno, pues mi esposa Pau, obviamente como tú dices, los cambios son difíciles y más porque te digo, en Guadalajara pasamos 5 años increíbles en el cual fuimos felices todo el tiempo, tanto así que mis dos hijos nacieron allá, mis dos hijos son tapatíos, entonces obviamente fue una decisión difícil tanto para mi esposa, para mí tú sabes que es para nosotros es algo más normal. Después yo saber que era Toluca, pues es algo que también me motivaba muchísimo. O sea, yo de una yo ya estaba puesto para venir a Toluca.
Y después a la que le pegó un poquito fue más a Pau, porque realmente ella encantada también de venir, pero sí de que pues los niños nacieron allá, de que mucho tiempo la escuela, ¿Cuánto duraron allá, güey? 5 años, cinco No, pues ya años, tenían casi su vida ahí, güey. recién hace poco nos habían entregado nuestra casa también, entonces yo creo que eso le movió mucho a Pau y realmente fue difícil para ella, pero al final ella sabía que era lo mejor para nosotros. Era buscar otros objetivos y bueno, ahora venimos con toda la ilusión, felices y a lo que se venga para darle para adelante. Oye, y Y ahora que... después, perdón, después pues toda la familia, tú sabes, Ajá. no les queríamos dar la noticia a nadie, o sea, nadie sabía de que íbamos a venir a Toluca, Fue solamente sorpresa, güey. era sorpresa exactamente, solo sabían los representantes, Pau y nosotros, y bueno, les mandamos una playera del Toluca con el número y le puse de que he regresado a casa. Y le mandamos a mi familia y la familia de mi esposa y obviamente pues obviamente nos mandaron videos de donde están bien emocionados, llorando porque pues otra vez nos tenían aquí y en Guadalajara pues como quiera estábamos solos, no teníamos ningún familiar allá, estábamos solos, entonces Que de vez en cuando visitaban. sí, de vez en cuando y ahora que regresamos pues toda la familia está muy contenta. Oye, vaya, a ti que te tocó estar antes y que te va a tocar estar ahora en el club. ¿Qué ha cambiado, güey, del club de antes al club de ahora? Del Toluca de antes, o sea, cuando te fuiste al club que llegaste. No, pues sí ha cambiado muchísimo, Sí. o sea, muchísimo ha cambiado el tema de todas las instalaciones. Cuando yo me fui no estaba tan moderno, ahora que regresé, donde es la terapia, ya es que tienen ahí como para rehabilitar, como gimnasio, como un mini gimnasio y tienen buenos aparatos, yo creo que es algo que yo cuando regresé me sorprendí muchísimo. Después, obviamente la gente. Cuando yo me fui, era un estadio súper bonito que cantaba y todo, pero cuando me tocó venir con Chivas, lo veía súper cambiado, o sea, veía lleno total. Cuando tú estabas aquí, iba gente, pero no tanto como lo que va ahora. Exacto, sí, o sea, el estadio siempre, normalmente Se mucha llena, gente, ajá. sí, pero el ambiente de ahora, cuando yo venía con Chivas, o sea, yo lo sentía totalmente diferente a cuando yo me fui. Y es algo que, quieras o no, en la mente, o sea, te ponía a pensar, Sí, 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 güey, sí. cómo ha cambiado el club, o sea, la afición se metió más de lleno, la afición en general, porque obviamente la barra siempre ha estado Sí. ahí alentando siempre todo el tiempo, pero sí, cuando llegué también hablé ahí con los directivos que siempre era lleno total, que ya se habían vendido muchos abonos y todo, entonces es algo que a mí me llamó la atención. Y después, pues, obviamente, pues todas las categorías inferiores también que han crecido muchísimo, la femenil también que está haciendo un buen papel. Y bueno, después regresar y también encontrarme con muchas personas que conviví antes de irme, yo creo que también es algo que me ayudó muchísimo y me facilitó todo. Pero sí, sí ha cambiado ¿Y muchísimo. el estadio? También, o sea, a mí me tocó el estadio cuando estaba viejito y cuando lo remodelaron. O sea, todavía tuve algunos partidos y después me fui a Ah, o sea que ya te Guadalajara. había tocado Pero sí, ya nuevo, me había tocado pues. nuevo. Ah, ok, Me ya te... tocó todavía un pedazo donde la cancha, como la mitad de la cancha, como que no le daba el sol y estaba medio, no, pues No, no le ya, daba el sol, sí. no generaba muy bien el pasto. Pero ahora que regresé ya me empezaron a platicar ahí los jardineros que Todo lo que algo hicieron. caliente y no sé qué madre y la cancha está muy padre, la neta. Oye, ahora que hablas de la afición y de todo lo que engloba el Toluca, cuenta pues un poquito de cómo es tu relación con la afición, pues, cómo era cuando te fuiste y qué es lo que esperas ahorita que sea la relación entre Alexis Vega y la afición. Bueno, pues la afición del Toluca siempre me arropó desde el primer día. Realmente estoy totalmente agradecido con ellos porque también me impulsaron a ser mejor. En cada partido me mostraban el apoyo y obviamente yo por ellos, por la institución, siempre trataba de dar lo máximo. Y ahora que regreso, pues obviamente yo creo que espero lo mismo. Yo creo que si vengo acá es porque tengo una oportunidad, tengo que demostrar. No quiero hablar mucho, sino quiero jugar primero y Demostrarlo, demostrar adentro de ajá. la cancha, pero siento que la afición va a responder de buena manera y de este lado también va a ser así. ¿Tú te sientes así? Sí, y le digo yo desde que llegué acá, o sea, traía como el feeling de que digo, ahora que regrese van a salir bien las cosas y Vienes toda nuestra positivo, familia, sí, pues. exactamente, entonces traigo ya, obviamente también tú sabes, los últimos ahí meses en Chivas también fueron difíciles. Y como te digo, son decisiones difíciles que tomé, pero sabía que era lo mejor.
Y ahora que estoy acá, otro ambiente, todo me ayudó muchísimo y te digo, traigo ese feeling de que aquí van a pasar cosas muy Oye, güey, ahora cabronas. que ahorita que estás contando esta madre de la afición, la vez que te metiste a la porra, güey, me he grabado varias fotos de ahí que estabas tocando el tambor y mamá y media. ¿Cómo fue esa vez? ¿Cómo estuvo? ¿Por qué te metiste? ¿Cómo fue ese show? No, esos eran tiempos muy, muy chingones. Haz de cuenta que cuando yo debuté, vivía en una casa allá por Metepec. Después me salgo y me fui a vivir a un departamento que estaba literal enfrente del Nemesio. Ajá. Es 25 de septiembre, 5 de En septiembre. Toluca. En Toluca, allá en el Sí, estadio. sí. 23 de septiembre se llama la calle, la que baja directo para el estadio. Entonces los depas están aquí, el estadio está enfrente. Y enfrente de mis depas se juntaba la porra siempre, güey. O sea, literal como una Lo veía tiendita. de la ventana, Ajá, güey. exactamente. Y siempre se juntaban. Entonces yo siempre salía y los veía. Entonces un día, pues yo normalmente en el estadio pues salía y iba con Pau, con sus primos, amigos entre nosotros ahí caminando por el estadio. Pues toda la gente nos veía y nos tomábamos una foto. Y después ahí se me acercó mucho el tema de la afición. Se empezaron a convivir mucho conmigo. Y obviamente a mí pues el tema del tambor, la trompeta, todo eso pues me llamaba la atención pues, de morrito. Entonces, y te digo, pues en un tiempo también acompañaba a un amigo que le gustaba la porra. Entonces empecé a conocer como a los que dirigían a la Ajá. barra. Y un día me dijo, no, yo estaba lesionado, me habían operado el cruzado. Vente con nosotros a alentar al equipo y no sé qué. Y obviamente pues yo pues ya sabes, a mí me gusta Sí, como sí. el desmadre y así pues. Le dije a Pau, vamos y me llevé a Pau conmigo, me llevé a Pau y a un Ah, primo de adentro de él. la porra Y los tres. literal nos juntamos con ellos desde afuera del estadio. Yo ya traía el tambor, me había dado el tambor y estaba toqui toqui. Me estaban enseñando ahí en el momento de cómo era como el momento de estar dándole los putazos a esa madre. Entonces ya literal llega la hora del partido y entramos justo cuando van saliendo los jugadores, estamos entrando ahí atrás de la portería. Y ya de que pues ellos me empiezan a acomodar con Pau y mis amigos y mis primos que iban conmigo. Y ya pues, empezamos a alentar y empezaba a tocar yo el bombo y empezaba yo a alentar las canciones porque Sí, te pues la sabía. sí, sí me las sabía porque solamente pues, las escuchas y te las aprendes, güey. Luego te digo, ahí se juntan y empiezan a como ensayar las porras y todo eso. Y entonces como que mucho tiempo ahí se me grabaron. Entonces, pues las porras me las sé, la del matador, obviamente, pues era la que fue la del video famoso ahí que se hizo con la barra. Entonces, son momentos que recuerdo mucho y lo volvería a hacer. O sea, sí me volvería a meter, la neta. A huevo. Un día hay que Entonces, meternos, ¿no, güey? ¿un día nos metemos o qué? Sí, hay que ir a apoyar a la femenil. Arre, Y nos metemos ahí con la si la barra. raza comenta ahí que nos jalamos, nos jalamos. Sí. Y le grabamos un vlog también para que vean cómo nos metemos ahí ¿Cómo es ese a la pedo? La neta está porra, bien perro, güey. güey. Es que te Epa. llueve cervezas y todo, por todos ¿Sí? lados en los goles, Ah, pues sí, a huevo, la güey, emoción pues de de que el equipo marcó. sí. Ahora que estás en el Tolupa, ¿cuáles son tus objetivos a corto plazo? Los objetivos que tú ves para final de torneo, el próximo torneo, ¿qué es lo que tú tienes en mente? Bueno, a corto plazo obviamente lo que quiero es jugar, ganarme un puesto en el 11 titular. Yo sé que eso conlleva una gran responsabilidad de los entrenamientos. Si bien mal llevo muy poco entrenando con todos ustedes, pero sé que haciendo las cosas bien, ahí voy a estar. Así que ese es como mi primer objetivo, o sea, ganarme un puesto en el 11 titular o tener la mayor posibilidad de minutos. Después obviamente vengo con la mente de poder quedar campeón aquí en Toluca. Yo sé que muy pronto lo vamos a conseguir. Y se puede Y se porque puede porque tenemos un traemos un equipazo, equipazo. sí, eso sí, güey. Desde que yo vine para acá, el equipo que tienen es impresionante. Ahora también la llegada de Escobar, que nos va a aportar muchísimo. Tenemos un plantel muy vasto, un plantel muy amplio, entonces tenemos que dar la cara a ese torneo porque yo sé que va a ser así. Y después, obviamente, yo no he podido quedar campeón, güey, aquí en la Liga Mexicana y Yo es. tampoco, pa. Ah, tampoco es. Tampoco. Pero traigo eso yo la mente, o sea, porque he visto ya la mayoría de todo de nuestra camada en la selección, todos ya han quedado campeones. Y yo traigo eso, o sea, traigo ese de ya poder quedar campeón porque Sí, yo siento que. también, si me lo preguntas a mí, también mi objetivo es quedar campeón de liga ya, güey, Ya, yo ya. también, o Me sea, urge, güey, sí, a mí porque también me yo urge, también carnal. veo a compañeros que ya tienen campeonato y es como Por todo, que, ¿y yo para cuándo? sí, yo también, Si yo, así yo estoy, güey. yo quedé campeón de la Conca, güey, con León, pero mi objetivo es la liga de ya, güey. Y ojalá Dios quiera y otra Sí, no, Conca, tenemos que pa. echarle huevos Otra para que Conca, sí, se tener dos viene Concas así. ya y vamos por ahí a Ahora sí playoffs. que yo, nada, güey. O sea, yo literal, lo único, pues la Copa Oro y no jugué mucho con la selección. Y la medalla olímpica, que es pues lo más
lo más está que tengamos está muy perro. Pero sí, yo quiero sentir la gloria, levantar un trofeo. Y vamos a quedar campeones para primero Dios. Y la once aquí en el toro. Pero y a largo plazo, güey. A largo plazo, ¿cuáles son los objetivos de Alexis Vega? No, pues obviamente pues tengo muchísimos, pero poder regresar a la selección es algo que me motiva muchísimo también. Poder jugar una Copa América, poder llegar en una situación bien al Mundial, que también ya es que es aquí en México. Sí. Realmente no sabemos quién va o quién no, pero si trabajas fuerte, yo creo que se puede conseguir. Pero sí, son temas que a lo largo yo quiero regresar a la selección. Bueno, que es pronto, pues, no tan largo, pero sí. Es pronto la selección. Pero sí, largo me refiero al Mundial, que falta todavía un poco de tiempo. Y bueno, poder seguir estando aquí en Toluca y pues en la selección, que es lo más importante. Si Dios quiere, vamos a conseguir. Toluca y la selección es lo más importante. Sí. Vamos juntos a la selección. Bueno, pues ya dejando un poquito al Tolu de lado. Dejando un poquito ya al club, metiéndonos en otros temas. Como, bueno, no tan de lado, porque aquí vas a volver a mencionar cómo estuvo. Pero yo quiero que nos platiques un poquito cómo estuvo tu proceso de transferencia, güey. Porque me platicabas que tenías otras opciones. Y por qué el Tolu, cuándo llegó la oferta del Tolu. Y cómo estuvo, pues, cómo fue ese proceso de todo el camino. Estuvo largo, la verdad, estuvo complicado, porque los planes al principio, ¿cuáles eran? Pues la verdad, yo antes de que saliera del Tolu, yo sabía que le había pasado mal en Chivas, que no había tenido buenos torneos después de la renovación, pero mi plan era yo seguir en Chivas, o sea, yo pensé en algún momento que yo iba a poder seguir en Chivas, o sea, ese era como mi primer plan. Después en pláticas y todo eso se da de lo que... Lo de otro equipo. Exactamente, empiezan a dar lo de otro equipo. Y bueno, empiezan a sale un equipo, después sale otro y así pues empezamos a negociar. Lo de Cruz Azul también, eso sí también hubo acercamientos, hubo pláticas. Nada concreto, güey. O sea, eso también te iba a preguntar, güey, la oferta de Cruz Azul. Nada. ¿Por qué no? Nada. O sea, literal, pláticas. ¿Fue un rumor nomás? No, rumor no, porque sí hubo pláticas. O sea, literal, sí, la gente de Cruz Azul habló conmigo, con mi representante, pero ellos jamás, jamás, jamás buscaron a Chivas. O sea, nunca soltaron una oferta formal. Sí. Y, o sea, solo hablaron conmigo de que, pues, oye, pues, nos interesa que puedas venir a Cruz Azul y así. Me platicaron el proyecto y obviamente... pues empezamos a platicar y todo, pero pues nunca, nunca, nunca buscaron a Chivas. Pero nunca. ¿La idea era comprarte o era esperar a que quedaras libre para poder firmarte? Pues ellos, obviamente, como me querían llevar para ese torneo, querían... De ya, exactamente. Okay. Pero pues te digo, hubo una plática y de ahí, o sea, nunca buscaron a Chivas como para tirar una oferta o algo. Entonces, pues solo hubo pláticas y ya, o sea, pero Cruz Azul nunca, fue como una opción así como de... Concreto. Ajá, exactamente. O sea, sí me buscaron a mí, pero a Chivas nunca lo buscaron. Porque muchos ya es que dicen que no quise firmar y salieron varias personas ahí a hablar de que cláusulas y que por eso no llegué. Y... Cuando tú estabas en Chivas, güey, esa fue la primera opción que te llegó. Cruz Azul. Sí. ¿Y de ahí? De ahí salió otra de aquí de México. Ajá. Y también hubo pláticas y todo ese rollo. También pláticas nomás, pero nada formal, o sea, nunca buscaron a Chivas. Después sale una opción del MLS, me parece ahí que Chivas también tenía algo que ver, o sea, ahí se me da que San José. Sí, ajá, sí escuché los rumores de que San José. Sí, pero yo la verdad no tenía pensado salir de aquí de México, o sea, yo quería quedarme acá. De Europa obviamente no tuve nada, pues, solamente fue del MLS y de aquí de México. Pero yo del MLS a quedarme acá en México, yo prefería a mil veces quedarme acá. Entonces, estaban las negociaciones, después seguían las pláticas, pero pues no era como de ya vamos a, no sé, plata por ti para que te podamos traer al equipo. Entonces ahí sale Toluca, güey. O sea, Toluca busca a mi representante, mi representante me habla a mí y me habla de Toluca, güey. Me dice, hey, ¿sabes qué? Está Toluca, un posible regreso, ¿tú qué opinas? Pero te puso en la mesa, güey, están Toluca y están estas opciones. Exactamente, me dijo, o sea, si tú me dices vámonos por esta, nos vamos a enfocar pues para que se cierre lo más rápido posible. ¿Y qué dijiste, güey? Entonces cuando me llega a mí la del Toluca, yo lo primero que hago es probablemente hablar con Pau o mi esposa. Empezamos a analizar las cosas y sabíamos que era la mejor decisión poder venir aquí a Toluca.
sea, te digo, es un equipo que yo conozco muy bien. Y le dije a mi representante, o sea, me manda mensaje, me marca y me enseña las ofertas de que sabes que está esto y ahorita se sumó Toluca. ¿Tú qué quieres? Entonces yo cuando a mí me dice que Toluca, pues yo nunca pensé que Toluca, güey, o sea, se iba como a interesar en mí otra vez. Ya se estaban regreso. Escuchando esos rumores, güey, pero sí, no había nada. Pero pues. No había nada, o sea, a mí nunca me había dado Toluca nada, ni a mi representante, sino hasta cuando a mí mi representante me dice, ¿sabes qué? Aquí está Toluca, ¿tú qué quieres? Y ya, pues, hablé yo con Pau y que le marco a la Leslie, que ¿sabes qué? Da las gracias a los equipos que, pues, han estado interesados en mí, diles que muchas gracias, pero que, pues, no es el momento. Y Toluca, le digo, enfócate en todo que yo quiero llegar a Toluca otra vez, o sea, quiero regresar. Entonces paramos todo esto y ya literal era el enfoque en Toluca. Y ya pasaron los días y estaban ya en negociaciones con Chivas. Yo obviamente también yo lo que no quería era quedarme 6 meses en Chivas e irme libre. Yo desde mi primer momento era, si ya no tengo oportunidad aquí, o sea, quiero irme, buscar algo, quiero buscar algo, pues también para que pues ellos entrar algo de dinero para que pudieran pues recibir algo. Sí, porque algo se hablaba mucho de que si te quedabas en Chivas ibas a estar 6 meses sin jugar, y la neta 6 meses sin jugar es un chingo. Sí, y aparte yo venía de 6 meses de no tener tantos tanto minutos juego. Y la neta la estaba pasando mal. Entonces yo le dije, se viene Copa América, se viene, yo estaba pensando como en todo pues lo que se venía en un tiempo después. Entonces yo hablé con la gente de Chile y dije, ¿sabes qué? Yo sé que no es el momento de quedarme. Voy a hacer todo lo posible. Si ustedes también tienen ofertas, eso las platicamos y lo que nos convenga para ambos. Entonces yo mi idea era irme sí o sí, güey, de Chivas. Entonces cuando sale lo de Toluca, obviamente pues yo pensé en Chivas también, porque pues sé que ellos invirtieron dinero en mí y todo. Y obviamente a mí lo que sí me enseñó mi mamá siempre es que ser agradecido con las personas que te ayudan. Y como te digo, yo en Chivas pasé 5 años increíbles que me dieron muchísimo. Y bueno, yo desde que sabía que no podía estar en Chivas, le dije a Alex, ¿sabes qué? Buscamos algo para irnos ahorita. Yo tampoco no me quería quedar 6 meses sin jugar. También hay las redes, sí, y las personas. Cuando yo salí de Chivas me pasó lo mismo. Ya ves que mi lesión y todo eso, sí, sí. Tenía como 6 meses sin jugar. Entonces me dijeron de Chivas, te puedes quedar, pero pues va regresando una lesión, no vas a tener tantos minutos y está esta opción. Y fue como que no, pues, sin pedo, pues, ocupo jugar porque ya lleva 6 meses, güey, otros 6 meses, ya es mucho, pues, sí, para gente ahí que no está tanto en el medio, 6 meses sin jugar, o sea, para un futbolista es algo, o sea, muy muy exagerado. Entonces pues un futbolista busca la manera sí, de sumar minutos, de jugar. Y sí, porque ya es que la gente puede decir muchas cosas de que no, te quedas 6 meses y cobras y no juegas. Y sí, o que te vas por dinero. Sí, exactamente, así. Y la gente no sabe, o sea, cuando a mí salieron de que yo, porque hubo un tiempo que afirmaron que yo me iba a quedar en Chivas y que iba a cobrar los 6 meses y que no iba a jugar, pero que yo me quedaba solamente por cobrar los 6 meses. Yo desde mucho antes ya he hablado con Chivas de que, ¿sabes qué? Nosotros vamos a buscar las opciones para poder llegar a un acuerdo y que pues puedas recibir algo de dinero y no me vaya libre, ¿sabes? Entonces, sí, porque nosotros buscamos jugar, pues. Sí, eso buscamos es lo que nosotros jugar, buscamos, nos buscamos a... Ajá. Porque tú sabes que 6 meses es algo muy cabrón para nosotros, complicado. Entonces. Después te quedas esos meses sin jugar, güey. Y después para agarrar otro equipo de... Yo ya llevaba 6 meses antes de no jugar. Y si me quedaba otros 6 meses ya sería un año, güey. Entonces ya aquí pues ya muy difícilmente te iban a poder contratar. Entonces, sí, te digo que tenía mucho tiempo, güey. Ya tenía como que... O sea, cuando salió la noticia que venías para acá, yo creo que ya tenía como unos 2 meses saliendo la noticia, ¿no? De que Alexis Vega interesa en Toluca, Alexis Vega, el Toluca. Sí, salía mucho, pero yo nunca recibí ni pues, de por mi representante ni en ninguna parte de que, oye, está Toluca, nada. Sino ya hasta salió hasta el final, hasta el último. Tú no tenías nada, pues, nada. Con Toluca. No. Entonces, pues yo seguía entrenando normal con Chivas y todo, hice la pretemporada con ellos, sino ya hasta cuando salió Toluca, ahí fue cuando... me deciden separar un rato porque ya estaban las negociaciones, no tanto como porque este güey se quiere quedarse meses sin jugar, ¿sabes? Entonces me separan del equipo solamente pues para ya te cuidan de alguna lesión que te vayas a lesionar para que no se pueda caer el fichaje y eso. Entonces me separan un tiempo y ya en ese tiempo pues empiezan las negociaciones Chivas con Toluca. Entonces ya pasaban los días y decían, no, de que ya casi. Y yo en mi mente, loco, de que pues estaba entrenando solo, güey, de que digo, ya, ojalá se haga, pues, para el bien de los dos y todo. Y hasta que llegó el día, güey, de que, ¿sabes qué? Pues ya, quedó todo, te presentas en Toluca para hacer exámenes y todo ese rollo. Entonces yo creo que sí,
era lo que más buscábamos los dos, ¿sabes? Tanto Chivas como yo, de poder salir. Se habló también que había ofertas de Europa, ¿no, güey? O empezaron a salir rumores. Galatasaray, dame la buena, güey, no mames. Pero es lo que te digo, güey, la gente, y a veces mucha gente, y te digo, o sea, alguien, un medio pone de que, ¿sabes qué? Alexis tiene una oferta del Galatasaray. Y toda la gente se queda con eso de que no, se va a ir a Europa, se va a ir a Europa. O sea, la gente se cree todo lo que ve en redes sociales y es mentira. O sea, porque yo te diría, ¿sabes qué? Si me salió algo, pero no me quise ir. No tuve nada nunca, o sea, nunca. Yo no, yo veía las noticias de que no, se va a Europa, se va a Europa. Y yo me cagaba de risa, decía, no mames, no saben ni qué pedo. Sí, pues se queda, qué pedo, güey, hasta te hacen dudar, ¿no, güey? Sí, güey, dice, no mames, ¿a poco eso era en serio? No me ha dicho mi representante. No, sí, pero sí, no, nunca tuve nada ya, güey. Y al final, cuando estabas en Chivas, güey, ya que... pues que se habló todo esto de que no ibas a tener tanto juego los últimos 6 meses. ¿Cuáles eran tus opciones? ¿Cuáles eran las opciones de Alexis Vega en ese momento? Pues, o sea, lo que nos estabas platicando ahorita. Era, primero que nada, era Chivas, ¿no? Era tu primera... Sí, yo me quería quedar. Después me dicen que no, que tenía que buscar salir. Entonces ahí fue cuando yo empecé a ver de que hablo con Pau, con mi representante. Es que no podemos seguir más acá. Te digo, yo 6 meses no me quería quedar sin jugar. Entonces yo era la mía, salir. Sí. Entonces, porque pues solamente te pones a pensar unas por otras. Si me quedo aquí y me quiero ir libre, posiblemente un equipo te agarre y todo, pero pues solamente lo que yo no quería hacer, lo que te digo, mencionar eso de que me gusta ser agradecido. Después, puede que te quedes 6 meses sin jugar, que te quedes libre y que ningún equipo te quiera, claro, ¿sabes? Entonces, son unas por otras. Entonces yo dije, si se da la oportunidad de salir, mucho mejor. Entonces yo en todo momento busqué salir. Y ya en el medio, por dentro, pues, en el club, siempre hubo esa facilidad, pues, de hacer tu transferencia, pues, o de que tú buscaras una mejor oportunidad por otro lado. Sí, siempre. Siempre Chivas, la verdad que en eso le reconozco muchísimo, siempre se puso en mi lugar y yo me puse en el de ellos. Siempre me apoyaron, te digo, platicamos varias ofertas, no se daban y ellos no se enojaban ni nada, solamente querían que pues buscáramos también nosotros para que se pudiera llegar a un acuerdo. Y bueno, yo hasta el último día que estuve en Chivas fui feliz, o sea, no me peleé, no hice nada, siempre se habló, hubo mucha comunicación y eso ayudó muchísimo a que las cosas fueran más fáciles, pero sí, estuvo muy, muy, muy complicado. Y para toda la gente, güey, que quiere saber, toda la gente que le gusta... el moro que quiere tener, que tiene la duda, ¿cómo terminaste con Chivas, güey? ¿Bien o mal? Pues mira, yo voy a... te voy a hablar primero en el club, que fue obviamente con Amaury, con la directiva, con mis compañeros. En todo momento yo fui el más feliz, güey. O sea, hasta que el último día que fui el más feliz. O sea, siempre se portaron a tope, güey. Nunca hubo un pedo, güey. O sea, nada, güey. O sea, yo tampoco te podría hablar mal de Chivas porque, pues... te digo, en 5 años me dio de comer a mí y a mi familia. Me hizo muy feliz y no tendría el valor para hablar mal de ellos. Siempre se portaron muy bien conmigo. Siempre bien atentos. Lo mismo que yo hacía todos los días desde los 5 años, lo mismo terminé haciendo hasta que me fui. Claro. O sea, el club, la verdad, mis respetos y les agradezco mucho que me dieron la oportunidad de vestir la camiseta y que pues después me dieron las facilidades para poder salir. Y el tema de la afición y con la gente, sí, ahí sí fue un poco más complicado, porque obviamente desde lo que pasó de la supuesta indisciplina aquí en Toluca, obviamente la afición se empezó a molestar y obviamente están en su derecho, porque tú sabes, la afición, claro, puede estar molesta, pero sí, o sea, yo después ya entraba a la cancha y me abuchaban, o sea, siempre, ya cada partido que entraba me abuchaban, entonces... como quiera uno, es difícil, pues está... ¿no? Sí, es difícil, sí, porque obviamente sí, para mí fue difícil al principio porque pues nunca lo había vivido, sino ya hasta el final, la recta final de ahí de lo que estuve en Chivas, en cada partido, hasta acá en Ciudad de México me abuchaban. Entonces, al principio fue difícil, pero después tú sabes, nosotros somos jugadores, estamos expuestos a las críticas, a los abucheos, y bueno, a mí no me afectaba tanto, sino pues yo iba y jugaba y disfrutaba de hacer lo que más me gustaba, que era jugar al fútbol. Pero después hubo un momento que me afectó muchísimo porque se empezaron a meter ya con mi familia. O sea, ya cuando se metieron con mi esposa, con mis hijos, fue algo que quieras o no te pega, güey. Porque pues dices, ellos son los menos indicados para que les puedan tirar tanta cagada, güey. Esa es la realidad. Y yo veía cómo sufría Pau con todo lo que le ponían, con todo lo que ponían de mis hijos. Y a mí me dan ganas de responder, de escribir y todo ese rollo, pero...
pues eran cuentas fake, tú sabes que los güeyes no tienen los huevos para decírtelo de frente. Y yo digo, ¿cómo voy a pelear? ¿Cómo voy a poner a pelear con alguien que no sé ni quién es, sabes? Sí, sí. Entonces me aguantaba más por ese tema. Pero sí hubo un tiempo, ya los últimos 6 meses que estuve en Chivas, la pasé súper mal. O sea, más por el tema de que se metían con mi familia, sino no tanto porque me tiraran a mí. Este, es complicado. Pero muy, muy complicado. O sea, había veces que yo llegaba a la casa y le decía a mi esposa, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Por el tema de ver cómo le tiraban a ellos, ¿sabes? Sí, y decía, aparte... ojalá termine pronto esto para que ya, pues ellos también puedan estar bien. Porque, o sea, al final de cuentas tú sabes que si la familia está mal, tú vas a estar mal. Claro. Entonces, sí, pues el sostén, pues es lo más importante para uno. Y obviamente pues yo para ellos siempre los voy a defender a muerte. Y bueno, después te digo, contábamos los días ya de poder salir de Chivas y para que ellos pues estuvieran un poco más tranquilos. Y hablando ahí un poquito de la indisciplina esa que hubo. ¿Hubo? Que dices que hubo chismes, pues. Ah, ok, ok. La indisciplina esa que circuló por todo el desmadre que se hizo. Aclárame un poquito cómo estuvo eso, güey, porque la gente pone, pero nadie sabe qué pasó más que ustedes. Sí, no, y mucha gente así después de lo de la indisciplina, güey, salía yo a la plaza a comer o algo y me pedían una foto y ahí mismo, ¿no?, que como queriendo cotorrear, pues si me hubieras invitado a la fiesta. Y ya, pues yo ya estaba como también ahí en ese tiempo fastidiado y yo los encaraba, les decía, ¿cuál fiesta? Y me decía, no, pues la que hiciste en Toluca. Le digo, ¿usted sabe o tiene pruebas o por qué lo dice? Y me dice, no, pues es lo que dice en las redes sociales. Le digo, ah, entonces es lo que dice en las redes sociales, pero no sabe bien lo que pasó. O sea, con varios me llegué a encarar, güey, o sea, de lo mismo porque, pues... Frustrado. Exactamente, la gente no sabe. Y no salí a hablar ni nada, ni mucho menos porque yo sé que no le tengo que dar explicaciones a nadie. Solamente yo sé lo que pasó. Pero sí, fue un momento complicado porque pues empezaron a poner muchas cosas, inventaron muchísimas cosas y te digo, la gente se cree todo lo que ve en redes sociales y no sabe la realidad. Pero es que sí, o sea, sí, ¿cómo te puedo explicar? O sea, no tengo que dar explicaciones a nadie, solamente yo y los que se pararon del equipo sabemos qué fue lo que pasó. No fue nada de lo que ellos pusieron en redes sociales. Obviamente también hablamos con Chivas y todo lo que pasó obviamente fue por el bien de nosotros y bueno, pues nada más decir que todo fue mentira, o sea, todo lo que pusieron era mentira. Después ya te digo yo, esas cosas que yo me voy a quedar porque obviamente si yo te digo alguna cosa u otra puede ser que sí crean, que no crean o que pueda haber todavía hasta más problemas, ¿sabes? Entonces yo creo que yo desde ese tema yo no lo toqué, o sea, yo lo hablé con mi familia, fue lo que pasó, tal cual como, nada más aclarar que pues no fue nada de lo que pusieron. Sí, aclarar que todo lo que salía en redes sociales, sí, todo, ¿no?, lo que se habló era falso, pues sí, nadie sabe. Pues yo estoy tranquilo en ese tema, güey, porque pues al final yo estoy bien, mi familia está bien, así que es lo más importante. Sí, porque me imagino que también por todo lo que ponían, güey, haber sido dificilísimo, güey. Para toda la familia. Sí, sí, muchísimo. Mis papás, mis suegros, todos, de qué pasó. Obviamente, cuando pasó eso, que nos separaron, yo me vine para acá, para Toluca. Y fue lo primero que yo quise hacer porque quise hablar con toda la familia y decirles cómo fueron las cosas, cómo estuvo la situación. Y obviamente ahí fue cuando se quedaron tranquilos escuchando mi versión, así que con eso me quedo. Estuvimos un tiempo separados, pero después nos reintegraron al grupo, entonces yo creo que... Por el tema de que no había sido lo que ponían, pues... Exactamente, era, sí, porque tú sabes que sale algo así, exactamente, que porque si tú sabes que es eso, normalmente ya no regresas, o te sacan del equipo, claro, todo ese rollo, entonces, como fue más tranqui de lo que ellos pusieron ahí en redes sociales, pues nos incorporaron... Me parece que fue como una semana y media. Sí, fue poco dentro, sí, de lo que... Bueno, a mí nos incorporaron con el equipo y primero llevan a Raúl y al Chicote a jugar y después a mí, pero ya estábamos entrenando de lleno con el equipo, pues, o sea, nos separaron muy poco tiempo. Sí, 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 el tema de las convocatorias eran decisiones que se... Sí, exactamente, pues. Ya no me llevaban, ya no... Y al final, pues, también ya terminé al final jugando, o sea, sí, no de titular, pero terminé teniendo minutos y todo. Pero bueno, sí, estuvo complicado ese pedo. Lo bueno que ya está aclarado el tema para toda la gente, sí, ahí, ¿no?, que no sabía qué era lo que realmente había pasado. Fue algo mucho más tranquilo lo que se habló. Y pues nada, güey, nomás preguntarte también, ¿fue difícil despedirte de Chivas? Muy difícil, la sí, neta, sí sentí muy culero, güey. O sea... Porque, guacha, güey, yo sentí culero, yo, que no duré tanto, que duré 3 años, pues.
O sea, sí es algo, pero no tanto como lo que tú tenías ahí. Y para mí fue difícil, güey. O sea, más porque por el hecho de que era algo que no esperaba, pues no me lo esperaba. Sí. Pero pues al final de cuentas te acostumbras y es algo que va a pasar, siempre va a pasar. Entonces, por eso te hago la pregunta, pues para ti fue difícil Muy, despedirte. muy difícil. O sea, yo cuando a mí me dicen de que ya no podía estar más en Chivas, o sea, que tenía que buscar salir, me pegó, pero no sabes lo mucho que me pegó, güey. A mí y a mi familia, porque pues la literal, güey, o sea, te digo, nunca pasé malos momentos en Guadalajara. Al contrario, siempre fui feliz, disfrutamos muchísimo, la ciudad nos encantaba, el equipo nos encantaba, todo, o sea, literal, todo de Chivas es otro pedo también. Entonces, cuando se llega la oportunidad ya de despedirnos, y eso, el último día para mí fue que llego al entrenamiento, me despido de los compañeros, y tú sabes ahí de la Que nostalgia hasta de. te salen al aire, Sí, ¿no? güey, literal. Yo me. No se me salieron las lágrimas tal cual, pero sí por dentro así traía como, ¿sabes? El querer llorar así bien machín, pero pues obviamente ya sabes ahí entre los compañeros, pues empiezan a tirar desmadre y Claro. así, pues ya como que te empiezas a reír, se empieza a olvidar un poco. Pero llegando a casa ya después de que me despedí, o sea, fue. Y mucho antes, desde cuando ya estaba la oferta ya de Toluca, ya de que ya estaba negociando, de que yo sabía que ya eran mis últimos días en Guadalajara, también Yo sufrí creo que más que nada muchísimo, güey. también es difícil porque ya tenían toda su vida ahí, ¿no, güey? Sí, pues te O digo, sea, me la niña refiero a los en la niños. escuela y todo ese rollo, pues obviamente también más ves por ellos, porque dices, pues como quiera uno, pues se adapta súper rápido y eso, pero los niños ya tienen sus amiguitos en la escuela. Todavía, ¿sabes qué fue lo que más me mató, güey, a mí? De la despedida de mi hija en la escuela. O sea, literal, mi hija dejó de ir a la escuela porque pues obviamente ya sabíamos que íbamos a venir a Toluca. Y ya cuando está casi completamente cerrado, mi esposa le mandó un mensaje a la directora de, ¿sabe qué? Pues Victoria, nos vamos de la ciudad, queremos ver si la podemos dar de baja y así. Obviamente ellos lo entendieron porque saben que pues era jugador y que pues entendían nuestro trabajo, que pues teníamos que, no estábamos seguros en un lado ni en Sí. otro. Entonces, la escuela le ofreció a mi hija hacerle como una despedida con sus compañeritos de la escuela. Y bueno, ya pusieron fecha del día, llegamos a la escuela, pero para eso antes, el fin de semana, mi señora les compró unas cajitas con dulces y muñecos a cada, Regalitos. para regalitos para todos los compañeros de mi hija, para sus mis que tuvo también en el colegio. Y literal, llegando, güey, llegando, estaban así los niños así como en un cuadro sentados alrededor en sillitas, y hay una silla en medio que ahí se iba a sentar mi hija, güey. Entonces, desde que yo llego, pues ya tenía a mi hija que no iba a la escuela como 15 días por el tema de que estábamos negociando, y dije, no, pues ya no vamos a quedar aquí, pues ya para qué la mandamos. Entonces, ya la sientan en medio a Victoria. Y ya de que empiezan a decirle las mis de que te vamos a extrañar muchísimo. Y los niños, pues tenía pues amiguitos con los que siempre Sí. andaba pegado. Y en la casa siempre mencionaba una niña que se llamaba Alesa. O sea, su mejor amiga de ahí de la escuela era Alesa, Alesa. Entonces cuando yo entro al salón, veo una niña que trae una corona. Yo no sabía que era Alesa en ese momento. Llegó y corrió y abrazó, como que ya sabían que iba a ir a despedirse a Vico. Y llegó, abrazó a Victoria. Y me dice mi esposa de que no, ella es Alesa. Y pues mi hija la abrazó así súper fuerte. Así ya la sentaron, empezaron a decir cosas a mi hija de que pues te vamos a extrañar y todo ese rollo. Le pegaron carteles de pues que De los niñitos le despedida. hicieron. Y eso fue lo que yo, toda la despedida, me la pasé llorando, güey. Literal llorando, güey. Igual, ¿no? Yo Sí, creo. no, mi hija no, andaba feliz de que Sí. estaba como medio ahí, como Era su medio deprimida. fiesta, Sí, pues, como fiesta, pensaba que era era fiesta. Y mi esposa también llora y llora, pero yo desde que entré, que empezó, desde que escuché de te vamos a extrañar, desde ahí, o sea, no paré de llorar. O sea, todo el tiempo estuve llorando. Y ya en la camioneta me dice, le digo a mi hija de que no, vamos a ir a otro equipo, vas a tener nuevos amiguitos y todo ese rollo. Y ella me decía, no, papá, yo me quiero quedar en Guadalajara, en Guadalajara, en Guadalajara. ¿Sabes? Porque pues, como que Sí, se pues, el tiempo se acostumbró. acostumbró y así. Pero pues ahora que vino acá a Toluca, también ya fuimos a ver su escuela, le encantó muchísimo, entonces así que ya no va a haber tanto problema. Pero sí fue difícil, las despedidas fueron lo más Sí, difícil, güey. obviamente siempre es complicado, güey. Ya para cerrar el tema de Chivas, pa. Una última pregunta. Muy importante. ¿Qué significó Chivas para ti? No, significó Sin todo, llorar, sin llorar. literal. Significó mucho, yo creo que me marcó de por vida a mí. Llegar a un club como Chivas, yo creo que me cambió la vida. Después por todo lo que te mencioné ese ratito, de que en esa ciudad formé mi familia, ese equipo me dio la oportunidad de jugar unas Olimpiadas, de poder jugar un mundial. Lamentablemente que no pude
cerrar mi ciclo con un campeonato que era lo más deseado. Y estuve tan cerca de conseguirlo ahí contra la final contra Tigres, no se nos dio la oportunidad. Pero pues ahora sí que solamente tengo palabras de agradecimiento, o sea, literal de agradecimiento por todo lo que me dieron a mí y a mi familia. Y bueno, siempre tendrá un espacio en mi corazón Chivas. Yo creo que es... Tú hasta ahora, tú también siento que tienes un sentimiento sí. especial por Chivas. Y bueno, de este lado también. Pasé 5 años en los cuales me ayudaron a crecer muchísimo. Hicimos como amigos con muchas personas que también me van a dejar marcados por siempre. Y bueno, después nada, güey, sabes que así es este pedo. Ahora me toca estar de este lado y desearles lo mejor, güey. Mucho éxito y que gracias por todo. No, güey. Y ahora, güey, ¿qué significa el Toluca para ti? No, pues el Toluca pues significa también muchísimo para mí. Yo creo que es el club de mis amores, siempre lo dije. El equipo en el cual siempre también estaré agradecido porque pues él fue el que me dio la oportunidad de debutar. Aquí viví también momentos muy, muy chingones, jugué torneos internacionales como la Libertadores, también son momentos que me van a quedar marcados por siempre. Y bueno, después aquí me formé, aquí crecí desde los 15 años, entonces yo creo que también es de agradecer y otra vez agradecer porque me dan la oportunidad de regresar. Y bueno, no tengo más que demostrarles en la cancha, de regresarles ese cariño, esa confianza que me dieron en el terreno de juego. Y que pronto vamos a levantar la once, estoy seguro. Oye, güey, ya sé que nada que ver esta pregunta, pero si Alexis vaya a se retirar en este momento, güey, ¿a dónde se iría a vivir? ¿A dónde viviría? Ah, eso sí, o sea, literal en Guadalajara. Sí. Sí, o sea, lo que te digo, recién cuando nos íbamos a venir nos entregaron a nuestra casa. Y te digo, pues allá nacieron mis hijos, allá son mis hijos, entonces yo creo que cuando me retire voy a vivir en Guadalajara. Porque yo he vivido en muchas partes, güey, pero yo siempre Culichi, man. ¿Tú siempre Culichi? Culichi no lo cambio por nada, yo he vivido en Guadalajara, Aguascalientes. Pero es que pues sí, yo soy de Ciudad de México, me vine a Toluca, después me fui a Guadalajara y ahora regresé a Toluca. Obviamente no he salido a muchos lados, pero yo, o sea, a lo que viví en Guadalajara me gustaría vivir para allá cuando me retire. Ay, yo Culichi 100%. O me voy para Culichi también. Me voy para Culichi, pa. Es que está muy peligroso, ¿no, güey? No, pura mentira. También eso, lo que pone puras cosas en... Culichi, pura gente bien. Pura gente bien. Oye, güey, ya para cerrar con el podcast. Poco diferente este podcast, ¿no, güey? Sí, el otro estuvo más largo, pero... Poco diferente, pero... De todo, güey. Ya para cerrar, güey. Un mensaje para la afición toluqueña. Para los Diablos. Que todos los partidos están ahí al 100 apoyando y que... Siempre se llena el estadio, güey, algo que le quieras decir a toda la gente. No, pues que nos apoyen cada fin de semana. Tenemos un plantel en el cual vamos a dejar todo en la cancha. Vamos a gustar, yo estoy seguro, porque en los entrenamientos hemos entrenado súper bien. Que vamos a pelear sí o sí a muerte por la 11, que es lo que tenemos en la mente todos. Lo hablábamos ahí con varios compañeros y también todos quieren quedar campeón. Entonces yo creo que es algo que nos motiva muchísimo. Y bueno, que de nuestra parte vamos a dejar todo, que nos apoyen, que en las buenas y en las malas, y que muy pronto va a llegar la once, estoy seguro. Yo también estoy seguro para que pronto vaya. Vamos a quedar campeones, aquí vamos a levantar la once, sí, con el poli del estadio. ¿No? Un saludo para el poli, güey. También te presentó el poli, ¿no? Sí, el poli. A toma, no, ya he visto ahí de que figura, cuando quede campeón Toluca, el que tiene que levantar la once es el poli. No, a mí también la tiene que levantar el poli, güey. Ese poli salió en todas las presentaciones. Saludo para el viejo poli, ahí estamos. Bueno, güey, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación a la segunda parte del podcast. Espero que para la gente ahí se le hayan aclarado todas las dudas que tenía, todas las cosas que leen en redes sociales, que a lo mejor a veces son reales, a veces sí, no. Sí, hay muchas cosas que sí son ciertas, claro. Y muchas cosas que la verdad no tampoco vamos a decir que todo es mentira, porque hay cosas que sí son ciertas y eso se tiene que aceptar, ¿no? Claro, eso se tiene que aceptar, y pues hay otras cosas que no. Entonces obviamente es difícil cuando sepan si algo es verdad o es mentira, pero pues para eso hacemos estos videos, pues, para aclarar las cosas. Y muchas gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación. Y pues nada, plebes, ya saben que yo soy su compa el Canelo Angulo, ahí para que esperen
nuevos episodios, nuevos capítulos. Dejen en los comentarios a quién les gustaría tener de invitado. O si quieren una tercera parte. No, tercera, vamos a tener un chingo. Aquí vamos a estar, creo que vamos a tener no un lo chingo, dudo, bro, que haya una tercera parte también, ¿no? Dejen en los comentarios ahí a ver a quién les gustaría que tuviéramos de invitado aquí. Y pues nada, ya saben. Y que vaya para arriba este video. Sí, ¿no? Que rompa. ¿Sabes? El otro video tuvo 1.2 millones de vistas, así que vamos por los 2 millones en este, ¿no? Vamos, 2 milloncitos. Pasando los del 1.2. Ajá, pasando el 1.2 ya estamos del otro lado. Tienes que romperla. Vamos, pues ya saben que yo soy su compa el Canelo Angulo. Y acá su compa Alexis, les mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video, suscríbanse al canal, cada vez somos más. Denle like, machín, y nos vemos en un próximo video. ¡Ánimo!